los más importantes, los anfitriones, los más interesados en detener una posible invasión iraquí, es decir, los sauditas. Los sauditas rápidamente movilizaron a sus divisiones, en particular las mecanizadas y las acorazadas, pero es verdad que eran fuerzas de una calidad muy inferior a las de Estados Unidos, tanto por el equipamiento como por el entrenamiento y la organización. No obstante, eran las tropas que estaban en primera línea y las que habrían de acometer en primer lugar una ofensiva iraquí. Y claro, no se sabía qué tropas iban a ser mejores, si las iraquíes o las sauditas. No obstante, a pesar de todo, Riyad, con todo el poderío y la influencia regional que tiene, rápidamente convocó a aliados y los primeros en acudir con fuerzas sobre el terreno fueron los egipcios. Posteriormente, incluso se consiguió que los sirios aportaran fuerzas de bastante tamaño. Estamos hablando de más de una división blindada. Pero en cualquier caso, los árabes ya estaban reaccionando. También hay otra cosa que decir, puntualizar en cuanto a la artillería. Se hizo un gran esfuerzo por enviar piezas de artillería rápidamente, puesto que era importante dotar de potencia de fuego, en particular para fuegos de largo alcance, pensando especialmente en el lanzacohetes M270 con misiles ATACMS, pero también en piezas de artillería autopropulsada o de 155 mm, aunque fuera remolcada. No obstante, como lo menos pesado era la artillería remolcada y como las divisiones aerotransportadas pues están dotadas de artillería más ligera, estamos hablando en algunos casos de cañones con una capacidad inferior a la de los iraquíes. Pero bueno, en caso de haber decidido lanzar una ofensiva, ¿qué opciones habría tenido Saddam Hussein y qué clase de fuerza habría empleado? Bueno, pues en vista de cómo fue la invasión de Kuwait y la guerra Irán-Irak, lo previsible es que Saddam Hussein hubiera empleado las divisiones más pesadas de la Guardia Republicana para ser la punta de lanza. Es decir, una clásica punta de lanza acorazada con varias divisiones blindadas en las que el tanque, la artillería autopropulsada, la infantería mecanizada y el vehículo de combate de infantería pues son el pilar fundamental. Entonces con esa fuerza se abre brecha y ya el resto le sigue. Pregunta. ¿Qué clase de ofensiva iba a lanzar Saddam? Porque hay varias opciones, una ofensiva digamos táctica u otra con maniobra operacional. ¿Qué es esto de táctico u operacional? Bueno, pues cuando se habla de los niveles de la guerra, se habla de tres niveles principalmente. Táctico, digamos que lo táctico sería la batalla, ¿vale? Luego, operacional sería como esa serie de batallas encadenadas en las que hay grandes avances, grandes espacios. Y luego lo estratégico, que sería, digamos, la decisión del alto mando, del jefe de Estado Mayor, ese tipo de cuestiones. Una ofensiva a nivel táctico habría supuesto, pues eso, avanzar, pongamos, 20, 30, 40 kilómetros, conquistar una zona, pero sin hacer un gran movimiento realmente. Una ofensiva operacional ya habría supuesto un avance de un flanqueo de 80, 100, 120 kilómetros, que ya son muchos kilómetros, y intentar rodear de esa forma a las fuerzas defensoras. Porque lo que tenemos es una defensa muy estrecha. Ahora bien, en caso de lanzar una ofensiva a nivel operacional directamente, el problema era el suministro de los vehículos iraquíes a través del desierto. Cuando mueves una fuerza blindada tan gigantesca por el desierto, tienes que tener muy bien planificada la logística. Y aunque Saddam Hussein había dado prioridad a las divisiones de la Guardia Republicana, seguramente las distancias eran tan grandes que no habrían sido capaces de mantener ese ritmo de avance conservando la fuerza en buen estado. Naturalmente, si no la conservas en buen estado, puedes llegar, pero ¿de qué forma, no? Ahora bien, es verdad que los americanos en esa zona no tenían un gran despliegue. Prácticamente había fuerzas especiales desplegadas, equipos de reconocimiento y poquito más. Unidades pequeñas para realizar maniobras de retardo, pero no mucho más. Entonces estas eran las grandes dudas que tenía Saddam. Finalmente sí que se decantó por realizar una ofensiva de tipo táctico, pero eso ya lo hablaremos en otro vídeo. ¿Cuál era la primera cuestión? Por tanto, bueno, pues había que tener cierto control y cierta vigilancia sobre los flancos y había que tener posiciones en primera línea, pequeñas posiciones para que los iraquíes no las pudieran detectar y provocar muchas bajas en un primer ataque sorpresa, pero una serie de posiciones que permitieran por mantener una observación sobre el enemigo e incluso, llegado el caso, solicitar ataques aéreos.
Entonces, de esta forma, lo primero que se va a hacer es desplegar a las fuerzas especiales en diversos puntos, de diversas pequeñas posiciones, zonas de desierto donde apenas hay habitantes, para, como ya digo, mantener un cierto control, una cierta visión del campo de batalla. Junto a estas tropas, frente a Kuwait, se va a ubicar el grueso de las fuerzas árabes. Es decir, los árabes van a estar en la primera línea cubriendo los primeros 40 kilómetros de terreno. Y ahí se van a trincherar las divisiones sauditas y ahí se van a preparar las divisiones de los aliados de los sauditas. Fuerzas cataríes, fuerzas de Bahrein, fuerzas egipcias, llegaría a haber fuerzas sirias y bueno, una amplia gama de países árabes. Estos estaban, como ya digo, en primera línea. Al fin y al cabo era Arabia Saudita, el deber de defenderlo lo tenían los sauditas y una primera ofensiva debería ser frenada por ellos, con su propia visión del campo de batalla y su propio despliegue. Ya si ellos fallaban, entraría en el juego el despliegue estadounidense que vamos a conocer. Bueno, pues tras los árabes se va a encontrar la Covering Force Area, CFA, que consiste en nada más y nada menos que un territorio de 80 kilómetros de longitud por 40-60 kilómetros de frente, en el que una serie de unidades estadounidenses van a encargarse de ejecutar maniobras de retardo contra los iraquíes en el caso de que las fuerzas árabes que están en primera línea sean derrotadas. Entonces, ¿cuál es la idea clave de la Covering Force Area? Pues una cosa que se llama maniobra de retardo. ¿Qué es una maniobra de retardo? Muy semejante a la retirada móvil de la que a veces se habla. Bueno, pues consiste en una retirada escalonada, organizada, controlada, preparada, en la que las fuerzas hacen fuego normalmente a máxima distancia, infligen el mayor número de bajas y a continuación se retiran. Esto supone que va a haber una intermitencia entre el contacto y la ruptura del contacto. Se hace fuego, se eliminan unidades enemigas y se retira la fuerza. Para eso hace falta tropas muy móviles, tropas muy bien entrenadas, con un plan muy bien preparado. Entonces, a lo largo de esos 80 kilómetros se habían preparado tres líneas imaginarias que una vez cruzadas marcaban distintas fases dentro de la Covering Force Area. Momentos de retirada a partir de los que se cambian los planes de fuegos, todo ese tipo de cosas. Entonces, la clave aquí es conseguir infligir un gran número de bajas a los iraquíes mientras avanzan, evitando el combate a corta distancia, retirándose y preservando a las fuerzas lo más intactas posibles para luego llegar a la main battle area de la que luego hablaremos. Entonces, ¿qué unidades se reservan para este propósito? Bueno, pues la mayor parte de la 101 División Aerotransportada y el tercer regimiento de caballería blindada, que va a aportar medios pesados. Tanques. Tanques que pueden enfrentarse a los iraquíes de tú a tú y que pueden ser en ese caso muy útiles. Entonces, junto a estas fuerzas van a emplearse las armas antitanque propias, que son los misiles TOW, de los que se van a desplegar nada más y nada menos que 180. Pensad que un misil TOW podía destruir cualquier carro de combate iraquí en aquel momento y lo podía hacer a una distancia superior a 3 kilómetros, por lo que estamos hablando de armas muy eficaces. 180 de estos lanzadores en la Covering Force Area son muchos lanzadores, por tanto. Y además a estos se les añadían los cañones de 120 milímetros del tercer regimiento de caballería blindada, los cañones de 25 milímetros de los Bradleys y además, como no podía ser de otra forma, los apoyos que se les dieron a estas dos unidades, que consistieron en 5 batallones de helicópteros de ataque, sumando la friolera de 98 helicópteros de ataque de tipo Cobra y Apache. En particular los misiles Hellfire pues son devastadores, pueden hacer fuego a distancias de más de 5.000 metros y al primer impacto se consigue normalmente la destrucción del carro. Por tanto, 98 de estos helicópteros en el escenario es una cifra apabullante. Y además de todo esto, por si fuera poco, se incluyen 10 batallones de artillería. 10 batallones de artillería que seguramente, pues, en algunos casos se trataría de artillería de menor calibre, de calibre inferior a 155 milímetros, que sería el estándar, digamos, de la OTAN. Con calibres pues, de 100 milímetros, incluso puede que 76 milímetros, porque recordemos que la 101 División Aerotransportada era una división ligera. No obstante, entre estos cañones pues, también se encuentran armas muy potentes, como los lanzacohetes M270 o los misiles ATACMS disparados desde esos mismos lanzacohetes, o piezas de 155 milímetros, como el cañón remolcado M198, ¿no? Por tanto, estamos hablando de más de 180 lanzadores de misiles TOW, más de 98 helicópteros de ataque, más de 180 cañones, así como un número indeterminado de carros de combate M1 Abrams, vehículos de combate de infantería Bradley, es decir,
material suficiente como para infligir un gran número de bajas. Hay que decir que en plena Covering Force Area se había establecido una base avanzada de operaciones, Forward Operating Base, que se llama FOB, lo veréis escrito muchas veces, que fue llamada Bastón. Entonces, Bastogne, digamos. Entonces, este era un punto fundamental para la logística de toda la Covering Force Area, en particular para los helicópteros de ataque, y por tanto era una zona clave. Si los iraquíes eran capaces de alcanzar este lugar, podía ser una situación bastante comprometedora. Bueno, pues aquí entraríamos ya en la fase crítica de la batalla, un momento clave. Entraríamos en lo que los americanos llamaban el MBA, Main Battle Area, que en teoría podía llegar a tener hasta 120 kilómetros de longitud, es decir, era un terreno sumamente amplio. En el Main Battle Area se habían colocado a la división más potente desplegada en aquel momento, que era la 24 División de Infantería, que contaba con 220 carros de combate M1 Abrams, que eran la fuerza terrestre más potente con diferencia disponible en aquel momento. Hay que tener en cuenta que algunas de las unidades de las que hablemos a continuación no estaban al completo, por tanto eso es un elemento a tener en cuenta. En cualquier caso, en el Main Battle Area, las unidades que se hubieran retirado de la Covering Force Area, es decir, la 101 División Aerotransportada y la tercera, el tercer regimiento de caballería blindada, se unirían a la 24 División de Infantería para ofrecer una gran resistencia. Aquí ya sí que entraríamos en el combate, digamos, más cuerpo a cuerpo, entre comillas, a distancias menores. Y aquí es donde esos carros de combate, esos tanques Abrams, pues serían el gran valor defensivo con el que contarían los americanos para maniobrar, para derrotar de tú a tú a las fuerzas blindadas iraquíes. Además, junto a la 24 División de Infantería, a veces junto a ella, otras veces por detrás, porque hubo varios cambios a lo largo de toda la operación Escudo del Desierto, pues se encontraba la otra división aerotransportada, la 82, con los mismos medios que ya hemos hecho notar acerca de la 101. Ahora bien, supongamos que los iraquíes habían sido capaces de llegar a este punto. ¿Qué preveían los americanos? Bueno, pues, como es usual, mantenían una reserva. Mantenían la reserva no igual solo porque esperaran que los iraquíes pudieran llegar hasta ese punto, a avanzar tanto, sino porque también era posible que simplemente llevaran a cabo un gran rodeo, una gran maniobra de flanqueo, y en ese caso hacía falta una fuerza para responder rápidamente, ¿no? Entonces, como es usual, se establecieron unas reservas. ¿Cuáles iban a ser esas reservas durante cierto tiempo? Bueno, pues, en primer lugar, la Brigada Tigre, de la que ya hemos hablado, una brigada con un gran porcentaje de medios acorazados. Si bien en octubre de 1990 era una unidad que aún estaba a medias, pero bueno, ya era algo potente. Y además, la primera división de caballería, con una mezcla de medios blindados y muchos helicópteros. Por tanto, era una división bastante móvil, con un alto grado de maniobrabilidad, que podía servir para llevar a operaciones de asalto vertical, es decir, de asalto aéreo, para llevar a cabo ciertos movimientos con sus elementos blindados, para hacer de pantalla, para bloquear un avance puntual enemigo, etc. Era la fuerza al final de reserva. Por último, el ala de todo este despliegue, tanto de la Covering Force Area como de la Main Battle Area, estaba en manos de la 101 División Aerotransportada, que en este caso seguramente mantendría un dispositivo de seguridad muy básico, con puestos de observación, algunas pequeñas unidades subtácticas para contraatacar puntualmente y llevar a cabo ciertas maniobras de retardo, pero poco más. Ahora bien, este es el despliegue principal, el más grande, el realizado por el 18 Cuerpo Aerotransportado, que pertenecía al Ejército de Tierra de Estados Unidos. Pero también estaba la zona controlada por la Armada a través del Cuerpo de Marines, que era toda la línea costera en una anchura de unos 10 kilómetros, y en particular donde está la autovía costera que naturalmente va en paralelo a esta. Claro, ¿qué ocurre? Los marines se despliegan principalmente en su puerto, ¿no? Que es Al-Jubail. Allí se despliegan además dos buques de asalto anfibio que llevan algunos helicópteros para proporcionar apoyo a sus marines y todo eso. Y ahí es donde se despliega la séptima brigada expedicionaria de los marines, con esos carros de combate Patton que hemos comentado y con unos medios inferiores a los del ejército. ¿Qué ocurre? Como mientras el ejército de Estados Unidos ya tiene varias divisiones desplegadas con regimientos pesados y todo eso, los marines solo han conseguido desplegar una brigada.
Entonces los marines no se atreven a cubrir una distancia tan grande, porque fijaos que entre todos están cubriendo más de 200 kilómetros el ejército de tierra de Estados Unidos. Los marines, sin embargo, de acuerdo a su doctrina, en un primer momento hicieron un despliegue mucho más limitado, de 20-30 kilómetros por delante del cuerpo de Al-Jubail, pero poco más. Por delante ya solo había grupos de reconocimiento, algunas fuerzas árabes y poco más. Claro, esto era un problema porque había ahí una falla que encima coincidía con la autovía que va junto a la costa, que sería uno de los principales ejes de avance iraquíes, al menos en principio, que era una amenaza, era un problema. De otro lado, la actitud de los marines era lógica. Son una fuerza anfibia para la que lo más importante es preservar su puerto. No tienen más que una brigada y no pueden desplegarla a lo largo de tantísimos kilómetros, porque además les resultaba difícil el sostenimiento de su fuerza. Entonces aquí ya entró en juego el general Schwarzkopf, que era el que dirigía el conjunto de los esfuerzos de todas las fuerzas de Estados Unidos. Y lo que hizo fue asignarle a una división aliada, que era la séptima brigada acorazada británica, es decir, las ratas del desierto. Entonces con esta brigada acorazada se decidió reforzar a los marines para que ampliaran su dispositivo más allá, lógicamente. Hay que decir que luego posteriormente la que se incluiría junto a los marines sería la Brigada Tigre y bueno, una serie de peripecias, pero en principio este era el despliegue, por tanto. Luego hay que añadir que los marines en un principio contaban seguramente con mayor apoyo aéreo que las unidades del ejército de tierra, porque tenían ahí a la séptima flota, naturalmente los marines son parte de la Armada de Estados Unidos, y por tanto pues contaban con el apoyo aéreo de sus cazas, con el apoyo de sus helicópteros e incluso con el apoyo artillero de los buques, que esa es una cosa que no se suele tener en cuenta, pero que también estaba ahí, naturalmente. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis apoyarme en Patreon, lo dejaré ahí abajo. De esa forma, pues yo podré dedicarle más tiempo a esto y más recursos, comprar un buen micro y todo ese tipo de cosas. Así que nada, espero vuestros comentarios. Muchas gracias y hasta otra.